Punto número uno, Alejandro Moreno efectivamente dio a entender, sin decirlo con toda claridad, que el PRI estaría por la declinación de Beatriz Paredes. Aquí yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos es a qué responde esta postura de Alejandro Moreno, porque esto debe de tener una razón de ser. Va a renunciar Qué bueno, estamos hablando de eso, Betty. Betty o no. Mira, ahora sí, el que se las deja que ya le entendió todo es un hablador. Yo no entiendo ni madres de lo que está pasando en el PRI, con Beatriz, con Alito, no entiendo nada. Me declaro incompetente en esta ocasión. Pues nada más dale antecedentes al público que lo que pasó ayer, por favor. Pues Betty. Bueno, ayer en una aparente entrevista banquetera, como hoy la definió Alejandro Moreno en una entrevista con Ciro, le preguntaron acerca de las encuestas que publicó ayer Reforma y El Financiero, donde dan por delante a Xochitl Gálvez en ambas encuestas. Entonces, lo que deja de ver ayer Alejandro Moreno es que, bueno, que el PRI tomará una decisión debido a que efectivamente Xochitl Gálvez va por delante, que Beatriz Paredes está en desventaja frente a las encuestas, y de alguna manera deja entrever que Beatriz Paredes declinará. Hoy, como consecuencia, Ciro Gómez Leyva le hace una larga entrevista esta mañana donde Alejandro Moreno insiste en esto, es decir, su respuesta es poco clara, deja entrever en ese lenguaje y en ese discurso muy acostumbrado en él, deja entrever, sin decirlo con toda claridad, que el partido, el PRI, está por la declinación de Beatriz Paredes. Y que lo van a decidir mañana. Sí. Y que mañana lo van a decidir. Pero te falta comentar la carta de Beatriz después de las declaraciones de Alí. Bueno, entonces Beatriz Paredes, bueno, pues se reserva, ¿no? Dice que ella va a esperar el resultado de la encuesta y va a esperar el resultado de toda la consulta telefónica que se está haciendo ahí dentro del Frente Amplio. Pero a ver, yo creo que un punto número uno, Alejandro Moreno efectivamente dio a entender, sin decirlo con toda claridad, que el PRI estaría por la declinación de Beatriz Paredes. Aquí yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos es a qué responde esta postura de Alejandro Moreno, porque esto debe de tener una razón de ser, y esta es pregunta, no tengo la respuesta. Pues no. Si esto se debe, de alguna manera, a la presión que pueden estar haciendo los otros partidos, específicamente Acción Nacional. ¿Por qué? Porque desde hace un buen rato, prácticamente desde que inició este proceso, ha habido la inquietud y la preocupación por parte de distintos actores de que el PRI pudiera utilizar toda su estructura para movilizarla a favor de Paredes el día de la elección, que será el próximo 3 de septiembre. Tal vez en alguna plática, en alguna negociación, en alguna inquietud que haya podido expresar Acción Nacional o tal vez el PRD, ante la posibilidad de que, oye, si tú utilizas su estructura, estamos viendo que estás utilizando toda tu estructura y el PAN no está con esto, ¿no? Ahí podría haber la amenaza o la alerta de una ruptura, y quizás lo que está adelantando Alejandro Moreno es, bueno, ok, nosotros en función de la unidad, porque pues obviamente el PRI tiene que ir en alianza para poder ganar posiciones en el Senado. Claro. Y en la Cámara de Diputados, claro. Y en el interior de la República. Claro. Entonces, no sabemos si por ahí puede haber este tipo de presión hacia el interior de los partidos ayer. Para que Alejandro Moreno adopte esta posición. Ahora, efectivamente, Beatriz Paredes no ha dado una respuesta. Hoy, Ciro Gómez Leyva... No, pero la carta de ayer. No, a ver, sí. Pero hoy, Ciro Gómez Leyva estuvo buscando a Beatriz Paredes con insistencia... Sí. Y Beatriz Paredes les mandó decir después de haber pasado un largo rato dentro del noticiero que ella iba a entrar a un acto con la Embajada de Chile y que entonces probablemente mañana daría una declaración. Pero esto es una forma de decir, lo estoy pensando o yo tengo mi postura y en algún momento la voy a dar. Ahora, por el otro lado, yo creo que la declinación de Paredes, en caso de darse, dejaría trunco un proceso y un método que ha tenido gran éxito. Sí. Un gran éxito porque ha logrado entusiasmar,
ha logrado movilizar a la ciudadanía. Correcto. Ha logrado que la ciudadanía participe por primera vez en la historia del país. Que involucre. Que la involucre en la elección de un candidato a la presidencia de la República. Y me parece que la declinación de Beatriz Paredes, no sé hasta dónde contribuiría a desanimar a la sociedad, a la ciudadanía, a los ciudadanos que se han registrado, porque es tanto como decir, a ver, tanto esfuerzo, tanto hacer, tanto participar, para que a la hora de la hora los partidos al final del día terminen como siempre tomando la decisión. Y sobre todo después final. De lo que dijo el sábado en su última intervención, Beatriz. Claro. Entonces yo creo que esto, todo esto tendrá que ser ponderado. No sé si lo estén ponderando. Ahora, hay algo que a mí me sorprendió de parte de Alejandro Moreno. En ningún momento habló de la sociedad organizada. Vamos, estamos hablando de que estamos en un proceso inédito, donde estamos hablando de un frente donde están involucrados varios actores, tres partidos políticos y organizaciones. Sí. Entonces, estos cuatro actores han estado tomando desde hace varias semanas decisiones de manera conjunta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué de pronto el presidente de un solo partido político sale a tomar esta decisión en solitario, sin tomar en cuenta, yo no sé si ya platicó con el PAN, si ya platicó con el PRD? ¿O con el propio PRI? O con el propio PRI, pero evidentemente no ha platicado, hasta donde yo sé, con las organizaciones ciudadanas. Las organizaciones ciudadanas. ¿Con el Frente Cívico no ha platicado? Las organizaciones ciudadanas están porque se complete el método y todo el proceso, porque fueron precisamente las organizaciones ciudadanas las que siempre defendieron la posibilidad de llevar a cabo una primaria. Y claro, los partidos políticos dijeron muy bien la primaria, pero junto con otros métodos de medición, como son las encuestas, ¿no? Sí. Como son los sondeos. Y se hizo todo lo que dijeron. Y al final del día, pues ahora resulta que la opinión de las organizaciones ciudadanas hasta este momento... Hay otra rumorología que me dijeron ayer en la noche. A ver. Y lo pongo rumorología. Parece ser que Morena se infiltró y un 30% de, o 25% del padrón son de Morena. Son de Morena, colados. Y lo que quieren evitar es esa cargada para entorpecer la elección y dársela a Beatriz injustamente. Es lo que... Que sería muy obvio, ¿no? Bueno, era normal. Sí, es normal. Además, así le hace.